José Ángel Pacheco Bustamante, alias el Fabiruchis, murió luego de ser atacado a tiros por un grupo armado, que lo habría atacado por vender drogas sin consentimiento. Todo ocurrió el pasado 17 de julio en la carretera transísmica, ubicada en el barrio Cuarto, en Cosoleacaque. El Fabiruchis, de 24 años, había salido recientemente del Cerezo do Porto Ostión de Coatzacoalcos y, tras su liberación, continuó con su historial delictivo vendiendo cristal. El fallecido iba a bordo de un taxi y, al bajar del vehículo, fue recibido por un grupo de desconocidos que, sin mediar palabra, lo acribillaron para después colocar encima de su cuerpo un narcomensaje firmado por el comandante Pardo, del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esto le va a pasar a todo aquel que ande vendiendo cristal que no sea del cártel de Jalisco ante comandante Pardo CJNG. Sí. Los testigos que se encontraban en el lugar dieron aviso a las autoridades y, minutos después, se presentaron elementos de la Policía Municipal y de la Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de peritos y de elementos del Ministerio Público. Tras la recopilación de evidencias, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, más cercanas, a donde acudieron sus familiares a reconocerlo. Posteriormente se dio a conocer que el Fabiruchis vivía en la calle Sausales del fraccionamiento Lomas de San Agustín, y que tenía un amplio historial delictivo y relaciones con otros delincuentes. Según el noticiero Sureste, el Fabiruchis tenía por cuñado a un limpiaparabrisas que fue atacado a balazos en Minatitlán y, aunque fue trasladado a tiempo al hospital, varios sicarios entraron a la clínica y lo ejecutaron. El suceso ocurrió casi un mes después de que elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Estatal desmantelaran a tres integrantes del CJNG en Veracruz. Los sujetos, identificados como José Samuel Luna, de 31 años, Juan Daniel Luna, de 23, y José Guadalupe Salvador, de 22, fueron capturados en Paso Real, en Olmeaca. Uno de ellos fue identificado como el comandante Perro, un jefe de plaza. Más información en el blog de narco.com.